tengo un invitado. Es decir, invité a Javiera que hiciera ese reto que ahora está usándose mucho de My Boyfriend Does My Voice Over. O sea, mi novio narra mi tutorial de maquillaje. Pero no eres mi noviecito. Como que a mí me ayudó a hacer el tag de la novia y no era mi novia, pues yo le voy a ayudar a hacer este tag de mi novia narra mi tutorial de maquillaje y yo no soy su novia, sino somos amigos, porque pues ella era Michelle Cox. ¿Qué? Bueno, mis amores, entonces espero que lo disfruten. Ustedes no saben lo que me encantó este video. Está demasiado chistoso, así que sigan viendo. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje súper chocoloco pop. Vamos a hacer algo tranquilo para una fiesta casual. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es ponernos esta trencita en la cabeza. Y nos va a ayudar como para que los pelitos no se atraviesen en la cara, como para no pintarnos lo que no queremos pintarnos. Y primero vamos a usar como una vaselina para que nuestra cara, para nuestros labios, para que el maquillaje no se nos pegue en los labios. Y que es importante que no nos queden los labios como de muerto. Y vamos a usar esto que no sé qué es, que es como una cremita. Y creo que... ¡Ah, no! ¡Eso es una base! Bueno, vamos a usar esta base porque la base, digamos, que cubre todas las imperfecciones, nos hace ver más jóvenes. Si nosotros tenemos 30, nos hace ver de 20. Oculta como poros, manchitas y demás. Vamos a hacernos este masaje, ¿por qué? Porque cuando uno se masajea la piel, como que el maquillaje no se mete en los poros, entonces no te salen barritos y eso. Lo primero que, bueno, es como lo cuarto que vamos a hacer, vamos a usar como colorcito. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy pálidos, no hemos dormido bien, entonces el rubor es súper importante como para darnos color. Ahora vamos a usar esta espumita como para regarnos bien, porque si no nos quedan manchas y la gente se da cuenta que estamos maquilladas. Y pues la idea obviamente es vernos lo más natural posible. Este colorcito, digamos que nos da un tono más vivo, como que no tenemos anemia, como que estamos alimentándonos súper bien. Hierro, hierro, espinaca. Y ahora digamos que obviamente la idea no es quedar como payaso. Obviamente no va a quedar así, me va a poner esto que no entiendo, digamos, para qué me puse lo primero. Pero ahora vamos a ponernos otra base, o sea, son como 5 bases. Y esta base va a pintar como el exceso de rubor que nos pusimos, como para que la gente piense que nuestra piel natural es como rojita, como súper blanca, alérgica. Y con esta base, ahora vamos a usar esta brocha. Lo importante es saber diferenciar las brochas. Esta brocha es como para difuminar como toda la base. Y ven, ya no me veo como tan pintorreteada como payasa, sino más natural. Y vean ese color que tuve. Lo que acabé de hacer fue, digamos, que taparme como todas las manchitas. Y ahora voy a regarme bien la base, que no se vea como que estoy maquillada, muy natural. Digamos que la vaselina no me sirvió de nada porque me pinté el labio, pero pues la idea era no pintarse el labio. Ahora vamos a usar otra base, que no sé por qué tenemos tantas bases. Esta base es para la ojera. Digamos que si no hemos dormido bien, que estamos estresados, pues lo importante es taparse la ojera. Y vamos a hacernos como estas alitas, como bigotico, lo que es barbita. Y volvemos con la espumita mágica, que es la que hace como que se vea todo súper natural. Eso, muy bien, vamos a regarlo. Y cada vez quedó más cero natural. Ahora vamos a ponernos... No, todavía no, esperen. ¿O sí? ¿O qué? Uy, la baba. Ups, perdón. Eso siempre pasa cuando me maquillo. Lo siento. Ahora vamos a ponernos este polvo, porque no basta con ser blancas, queremos ser muy blancas. Entonces esto nos va a ayudar como a quitarnos el brillo. Y vamos a ponernos ahora esto que no sé qué es, que parece que está nuevo. Ya no está tan nuevo, es como otro rubor. O sea, no estuvo abasto como nuestro rubor antianemia. Ahora tenemos otro que es mucho más natural, que va por encima, nos va a dar color, va a parecer como si estuviéramos en Girardot, Flandes. Ahora vamos a usar otra cajita mágica, que seguramente tiene otra brocha, sí, y otro color. Esta es otra base, creo. Y ahora vamos a poner la quinta base, como para hacernos eso que se llaman ángulos, que es cuando alguien se hace la cachectomía y quiere como verse un poco más delgado hacia los lados. Entonces, si no tienes la plata para la cirugía, pues te puedes hacer como estos angulitos. Y van a ver que sí, obviamente no exageran, se va a ver muy natural. Si exageran va a parecer muerto. Ahora vamos a ponernos como esos colores que a los travestis tanto les gusta, que son como para brillar un poquito. Obviamente no tenemos que saturarnos, vamos a ponerle solo un poquitico como para los lados. Eso, brillante, escarcha, pop. Y cada vez estamos más cerca del final, pero como obviamente no, todavía faltan muchos pasos.
vamos a... ¿Qué es eso? Vamos a ponernos ahora como una cosa en las cejas, porque cuando uno tiene poquita ceja, pues, ajá. Entonces, como que es un relleno. La que es reina es, soberana es, así como yo, diva. Vamos a ponernos más relleno en las cejas, porque, pues, obviamente unas cejas peludas atraen más. Antes, digamos, entre menos pelo tuvieras mejor, ahora entre más pelo, más diva. Vamos a rellenarnos, vamos a pintarlas, porque, pues, entre más negras mejor y entre más peludas mejor. Ahora van a ver que se ven mucho más peinadas, más ordenadas, más para una cita, para... ¡Ay, puta! Eso me dolió. Perdón, me emocioné. Más como para una reunión de trabajo, como para pedir una hoja de vida. Lo importante siempre es estar con las cejitas peinadas. Unas cejas despeinadas, nunca jamás. Usar... ¡Ay, es que se... otra base! Porque me encanta la base, obviamente. Pues esta base es solo para párpados. ¿Por qué párpados blancos? Porque el blanco es pureza, el blanco es paz, el blanco es armonía. Y obviamente unos párpados blancos son importantes. ¿Quién no quiere tener unos párpados perfectamente blancos? Ahora vamos a usar este chocolate, que es chocolate pero por dentro tiene obviamente muchos colorcitos. Y vamos a jugar ahora con los colores. Por ejemplo, ese es como un color salmón. Entonces ahora vamos a usar salmón, porque pues el pescado está de moda. Y ser vegetariano, bueno, ahora veo que se volvió un poquito morado. Creo que no limpié bien la brocha. Pero pues voy a oscurecerme. ¿Quería el párpado blanco? No, quería que el párpado se viera blanquimorado. Vamos a hacernos esta línea como para darle más profundidad. Párpado, no entiendo para qué es eso. Es como una mancha. Ahora vamos a poner rosado. ¿Por qué? Porque soy niña y a las niñas les gusta el rosado. Entonces el rosado siempre tiene que estar en el maquillaje. Ajá, rosado presente. Tranqui. Eso, feliz. Me siento cada vez como más armoniosa. Como que... me gusta mucho este maquillaje. Siento que puede ser para cualquier cosa. Para ir a la iglesia, para ir a comprar la leche. Ahora vamos al azul. Me gusta el azul, ¿por qué? Porque pues como que no todo es perfecto en la vida. Y uno siempre tiene sus morados y sus cosas. Así que es como una forma de decir: aquí estoy, aquí me quedo, presente por siempre. Y que me estoy metiendo, como que estoy violando el párpado más o menos con esa brocha. Ahora como que exageré un poquito con el morado. Voy a quitármelo un poquito, ya no me gustó tanto. Se marca mucho y pues la idea es ahora con... el dorado y otro que es como un rosado también salmón. No sé qué estoy haciendo, mejor dicho, tengo una recocha ahí en los párpados. Pero pues crea un efecto que me gusta, es como miti miti. Vamos a seguir poniéndole con más color. Ya no queda bastante pesado el ojo, lo quiero ver más pesado. Porque pues la idea es que la gente vea mi trabajo. Obviamente natural maquillada, pero que me maquille. Listo, como que ahora lo importante es sí, como seguir dándole al párpado. Pues porque el párpado, ya saben, es lo que más llama la atención. Uno siempre está con los ojos cerrados y la gente no mira. Como que no me defino, no sé si quiero morado o quiero rosado. Pero pues ahí están los dos. Vean, queda el ojo como hemos quedado, como el ojo problemático lo va a llamar. Ahora, como si no fuera suficiente, más base en la ojera. Y ahora no voy a usar brocha, me mamé, quiero con el dedo es mucho más rápido, se difumina mucho más rápido. Eso, hasta el pelo, como que manche los pelitos que están ahí, después lo limpiamos. Y ahora, como ven, vamos a usar el encrespador de pestañas. Esto es lo que a mí no me gusta. ¿Por qué, chicas? Porque una pestaña crespa es una pestaña viva. Vamos a esperar 5, 4, 6, 7, 10, 10 segundos. Obviamente ustedes verán cuántos segundos quieren. Depende del grosor de las pestañas, pero a mí me gusta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y ahora vamos con esto que es una pestañina. La pestañina, porque es importante, porque un ojo que está marcado es un ojo que llama la atención. Es un ojo que se lleva todas las miradas. Una mirada penetrante es una mirada que impone. Y vamos a hacerlo hacia arriba con mucho cuidado. Obviamente sin irnos a manchar nuestro super párpado que llevamos 10 años maquillando. Con mucho cuidado, no voy a meterme la pestaña dentro del ojo porque pues puede traer como infecciones y demás. Súper bien, o sea, es que ustedes ven mi cambio. O sea, miren mis ojos, vean la diferencia entre una persona segura e insegura. Segura con pestaña, insegura sin pestaña. Y ahora esto, vamos a usar esto que es como en una crayola. Para, obviamente, pues pasando los labios. ¿Por qué? Porque cuando los pintamos parecíamos muertos con tanta base en los labios. Esto lo que hace es marcar por dónde va el labio. Obviamente tengan mucho cuidado, no se van a salir de la línea. Y van a ver que va a cobrar un color más natural, más vivo, más... Estoy aquí, me chupeteé con mi novio, estoy tranqui. ¡Eso, perfecto!
Y digamos que ya tenemos nuestro super maquillaje super casual para un bautizo, para ir a la plaza, para, no sé, ir a pagar recibos al banco. Cualquier persona va a pensar que simplemente estamos radiantes, nos estamos alimentando súper bien. Gracias por estar en este super maquillaje, en este super tutorial de maquillaje. Espero que les haya gustado. Abajo les dejo todos los links del maquillaje, donde lo compré, los precios. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias. Bye bye. Diva. Chao. Javi, en serio debes dedicarte a los tutoriales de maquillaje. Definitivamente, domingo. Por favor, si este video llega a 15.000 likes, voy a hacer un tutorial de maquillaje. ¡Uy, sería lo máximo! Y lo va a narrar Camila. Bueno, mis amores, esto fue todo por el video y espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a mi canal y también al canal de Javi. Por favor, tenemos muchos videos juntos por si les gustó este. Gracias, redes sociales, te las voy a dejar en la cajita de información para que vayas, me sigues y me toques. Nosotros estamos haciendo transmisiones todos los días en Facebook, así que acá abajo les voy a dejar como el link de su Facebook y de mi Facebook para que ya mismo, porque estamos haciendo transmisiones todos los días. Y nada, mis amores, nos vemos a la próxima, los amo con todo mi corazón. Gracias, mamá. Dale.